en el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Tiene más de un año en un asunto legal, donde originalmente fue contratada por el CODIA para hacer un ejercicio profesional de recuperación de algunos arbitros que algunos contratistas, según el expediente, estaban evadiendo originalmente, y es ahí que Coralia es contratada por el CODIA. Yo quise que Coralia nos haga un pequeño resumen, primero, de cómo se da la contratación, para que eso nos traiga a este momento donde ella ha involucrado a instituciones que estaban en el proceso, y dentro de esas instituciones estaba Obras Públicas, y quien dirigía Obras Públicas en ese momento era Gonzalo Castillo. Pero primero el génesis, Coralia, ¿cómo se da la situación y cómo inicia? Ok, el génesis inicia con la contratación de Coralia Martínez y su empresa, Advocati Soluciones Legales, experto en recaudaciones, cobros. Entonces comenzamos a gestionar cobros en torno a la tasa profesional del CODIA, que es una tasa que se paga por ley en virtud de una tasación que emana del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, los proyectos que se realizaban con modalidades de fideicomiso, específicamente lo de bajo costo, muchos lograron conseguir exoneraciones de parte del Ministerio de Obras Públicas, siendo esto ilegal, para beneficiarse de exenciones, y siendo proyectos, megaproyectos, que no califican de bajo costo, sino en otro tipo de categoría, como proyectos de garantía e inversión, logrando así evadir miles de millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano. Entonces, más que una contratación, yo fui testigo de algo mucho más grande, de una evasión enorme, no solamente del CODIA, sino de impuestos y de impuestos de arbitrios a los ayuntamientos. Y todo eso va en detrimento del Estado, porque el presupuesto se crea con las recaudaciones. Una vez ya yo, estando en medio de todo esto, y al verse el ministro acorralado por el CODIA, porque fue condenado en dos sentencias del Tribunal Superior Administrativo, en ese momento ejercía acciones judiciales a favor del CODIA. Un amparo de cumplimiento, ordenando al ministerio que cumpla la ley y se proceda a recaudar esas tasas
Entonces, cuando se produce todo esto, bueno, ya la pueblo dominicano ha visto toda la documentación que hemos mostrado a través del movimiento cívico Somos Pueblo y su plataforma digitales y medios de comunicación, documentos que luego de los trabajos que nosotros hicimos surgieron pagos. Y vimos cómo cambió en el sistema de información tributaria de la DGI. Esto es un caso enorme que las autoridades entrantes van a tener que, en su momento, revisarlo detenidamente, porque a cada proyecto de eso hay que hacerle una auditoría. Precisamente por las evasiones irregulares y todo este detrimento, el perjuicio del Estado, de todos nosotros. Cabe señalar, Coralia, para que nuestro público amable televidente se eduque sobre este particular, que esos proyectos que se hacen en calidad de la figura de fideicomiso, se supone que tienen una característica, las cuales no permite que el proyecto sea un proyecto de lujo. Eso quiere decir que esos proyectos, bajo ningún concepto, pueden ser proyectos que tengan piscina, que tengan gimnasio, que tengan edificaciones altas, entre otras cosas. Correcto. Es ahí que en ese proceso Coralia empieza la investigación, y cuando se apersona a esos proyectos, oh sorpresa, se da cuenta que esos proyectos, varios de ellos, no tienen las características que están estipuladas para hacer proyectos bajo la figura de fideicomiso. Y es ahí que Coralia entonces empieza a crear acercamientos con los constructores. Primero, un acercamiento de forma amistosa para verificar esto que ella acaba de detectar en ese momento. Muchos de ellos, de forma rápida, y es la información que tenemos, procedieron a ponerse al día. ¿Cierto, Coralia? Algunos de ellos procedieron a hacer los pagos. Sí, efectivamente, Mariano. Así como dices, muchos de ellos procedieron a realizar los pagos. Pero aquí hay un entramado. Lo cual evidenciaba, exacto, que tú tenías razón. Que sí había una, claro, que sí había una evasión. Porque nadie paga porque sí. Correcto, pero lo interesante, Mariano, del tema es la forma en que ellos han realizado los pagos también. Hay que profundizar la investigación porque muchos, entre comillas, se han calificado de proyectos mixtos. ¿Qué quiere decir eso? Cosa que ha conservado la DGI de manera ultra secreta y no debería de ser porque son escritura pública los fideicomisos. De hecho, se obtienen un RRC al igual que cualquier empresa y hacen gestiones jurídicas, las cuales son de acceso público. Entonces, ni siquiera hay una página de consulta de la DGI como cuando tú consultas una empresa. Déjame buscar a través del RRC cómo se llama tal empresa. Eso no existe ahora mismo. Sin embargo, volviendo al tema de los pagos, algunos proyectos. Ajá, ¿me escuchas? Continúa, por favor. Sí, volviendo al tema de los pagos, te decía que muchos proyectos lograron obtener una calificación diferente llamándose ser proyectos mixtos. ¿Qué quiere decir? Que construían dos o tres casitas, o vamos a decir dos o tres apartamentos con las características que conlleva un proyecto de bajo costo y luego desarrollaban otros proyectos que no calificaban como bajo costo dentro del mismo proyecto. En virtud de un decreto que emanó el presidente, el decreto 268-15, el cual también va a ser atacado a través de una acción constitucional que estamos preparando, porque ya este caso yo lo he asumido como un caso social. Realmente ese decreto es irregular porque ningún decreto ni reglamento está por encima de una ley. Y lo digo responsablemente, esto lo hace el presidente Medina para tapar todas esas atrocidades de esas construcciones. Y recuerda que modificaron la ley justamente cuando se tapa todo este escándalo y aumentaron también los costos de vivienda de bajo costo. De 2.600.000 la llevan a 3.600.000 pesos, cosa que entra en contradicción en el principio de igualdad de la ley. Porque un proyecto con características que van debidamente coordinadas con políticas públicas a combatir un déficit habitacional y darle acceso a esas personas de bajo recurso,
entra en contradicción con proyectos que van de este precio diferente, con superficie, características. Entonces, la ley es la ley es clara y no podemos entrar en contradicciones. Si las características de proyectos de bajo costo están ahí y son claras, no podemos introducir ambigüedades o situaciones para tapar lo que ya sabemos, que es todo el entramado de mafia llevado a cabo por esas instituciones, las cuales yo responsablemente he mostrado. Y todo el mundo ha visto, Coralia, la inoperancia de las instituciones. En este marco, esperemos en Coralia, Dios, primero, que con este nuevo procurador la cosa se aclare, más claro que el manantial que llegó a mencionar Gonzalo. La pregunta, Coralia, en este marco de evasiones de desarrollistas, sí, privados, que hasta donde me he entendido, ¿dónde entra el Ministerio de Obras Públicas? ¿Dónde entra Gonzalo Castillo en el ilícito que justifique un querellamiento en su contra? Bien, muy buena pregunta. ¿Qué sucede? Que al yo tener muy pocas informaciones sobre... El propio CODIA también tenía pocas informaciones sobre las exoneraciones. Recordemos que él incoa una acción de amparo por negación de información, el CODIA. Entonces, en el trayecto de esas gestiones de cobros, porque hay que entender que Coralia Martín empezó con las constructoras, pero luego vamos con el ministerio, le cobramos directamente al ministerio, porque era el ministerio que tenía el bloqueo con las exoneraciones. Los constructores decían que ellos no tenían por qué pagar porque Obras Públicas lo exoneraban del pago. Entonces, eso entra dentro de la categoría de falsedad de escritura pública, defraudación tributaria, y básicamente en el querellamiento que he hecho ante el PECCA tiene que ver precisamente por negación de esas informaciones. Yo solicité al ministro de Obras Públicas en ese momento, Gonzalo Castillo, en junio del 2019, antes de él renunciar del cargo, todo ese listado de tasaciones de proyectos de bajo costo, de inversión y garantía, y me fueron negadas. Y la Ley de Acceso a la Información, la 200-04, en nuestro Código Penal establece que son hechos punibles la negación de información por parte de ministros de Estado. Entonces lo he sometido ante el PECCA para que el PECCA comience a desarrollar una investigación a partir desde ese momento. De hecho, creo que llegarán también otros querellamientos de los propios codianos, porque también han sido perjudicados. Próximamente creo que ellos van a introducir una querella en torno a eso también. Coraima. O sea, la acción de amparo, Coraima, se conoció, Coralia, la acción de amparo, sí, de amparo de, se conoció. Sí, yo tengo sentencias a favor, tengo sentencias en contra del Ministerio de Obras Públicas en materia del Tribunal Superior Administrativo. O sea, son sentencias de carácter jurisdiccional que realmente han incurrido en desacato, no la cumplen. Entonces, me he ido por la vía ya penal, precisamente por todas estas tipificaciones y situaciones de irregularidades que son graves. ¿Cómo es posible que tú, teniendo la jerarquía, tú cometes este tipo de atrocidades de otorgar actos de la administración pública dando exoneraciones cuando sabemos que no tienen esa facultad? Coralia, ¿por qué ahora en el caso de la negación de información, cuando por ejemplo en el caso de Gonzalo ya tiene un año que no está en el cargo? Bueno, porque ahora me siento con la esperanza de que al existir nuevas autoridades puedan investigar. Miren cómo ustedes presentan ahí una condena, eso fue en el Nacional, que salió la sentencia del Tribunal Superior Administrativo dándome la razón a mí. Pero son sentencias, recordemos, de carácter jurisdiccional, al igual que la sentencia que ordena la paralización de las obras de la Terminal del Este. Y vemos que por encima de esa, incluso una sentencia del Constitucional que ya tiene más rango que esa, vemos que por encima de eso no tenemos tampoco la figura del desacato de autoridades en torno a sentencias de carácter jurisdiccional. Eso es un fallo, no lo tenemos. Entonces me he ido por la vía penal, que es la vía más... Se nos
y a la vez de más precisión en torno a estas informaciones que ya realmente, y lo digo a través de Enfrentados, que esto ya es un caso del pueblo. Quiero que el pueblo sepa claro dónde se fue cada peso ahí, cada centavo. Apenas yo tengo 5 millones de pesos que he podido mostrar en recibo. Pero estamos hablando que yo tuve un contrato a nivel nacional donde me fueron apoderados proyectos en el este, que de hecho Nuria Piera presentó el proyecto principal de Bávaro, que fue Ciudad del Sol, y este luego se reguló. Entonces faltan muchísimos más proyectos que no sabemos dónde está el dinero. Coraea, ¿cuánto según tus investigaciones ha dejado el Estado de recibir por esta evasión? Bueno, mira, eso sería bueno dárselo a un economista que haga varios análisis, porque solamente del CODIA se hizo un análisis financiero de 1,000 millones, pero están los ayuntamientos también, porque recuerda que los permisos de suelo para otorgártelo dentro de los procesos que establece la ley 687 sobre permisos y licencias, también tienen que pagar arbitrios. Entonces está, por un lado, el interés de todos esos ayuntamientos de organizar esto para poder cobrar arbitrios. Vamos por partes, o sea, cuando tú dices... Yo diría que mucho más de 1,000 millones de pesos. Cuando tú dices solamente del CODIA, es lo que el CODIA dejó de recibir. Correcto, a nivel nacional, lo que dejó de recibir. Y si tú dices... Porque acuérdate que la tasa es muy mínima, es un 2 por 1,000, exacto. Ahí voy, a eso voy. Si tú dices que el CODIA dejó de recibir alrededor de 1,000 millones de pesos y estamos hablando de un 2 por 1,000, que es lo que recibe el CODIA, y hay otros arbitrios que no son del CODIA, entonces, ¿cuánto se laceró el Estado? Si ese monto que tú señalas es solo lo que le correspondía al CODIA. O sea, enorme. Estamos hablando de mucho. Mira, esto es un crimen de Estado. Eso es un crimen, lo que ha sucedido ahí. Yo tengo una inquietud, Corales. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu lucha. Ha habido una evasión. Hay que esclarecer porque la ley misma, cuando se modifica, no legitima. Cuando se hace con el sentido de proteger una acción irregular, hay una ilegitimidad de toda forma. Ahora, ¿por qué las acciones no llevarlas directamente contra los evasores y en procura de recuperar el recaudo burlado? ¿Por qué irnos? Se llevó. ¿Perdón? Se llevó contra los evasores. Recuerda que estamos hablando de un contrato prácticamente millonario, o sea, a nivel nacional, es lo primero. Los evasores se regularon en la renta y luego sacan a Coralia Martínez del juego, vamos a decir, porque no le convenía que Coralia cobrara y tampoco no le convenía que Coralia, o sea, la muestra de pago es la evidencia fundamental de los actos de corrupción que se cometieron allí. Recuerden que el CODIA le hizo una adenda a mi contrato, que tampoco quiso reconocer. El CODIA te saca. Fueron las acciones contra obras públicas. El CODIA denunció eso hasta en el PETCA. Hay actos de alguacil donde se notificó ahí, es que Gonzalo llama al presidente del CODIA. Todo eso salió en el programa Nuria Piera. Recuerden que todo eso se recaudó. El presidente era Guarionex Gómez en ese momento. De la DGI. Okay. Todo ese... Exacto, sí. Documentos que yo he mostrado en Somos Pueblo y todo eso. Todo esto, realmente mi interés es que se marque un precedente, no solamente por el tema de evasión, sino de los derechos ciudadanos. A mí se me han vulnerado todos mis derechos, se me han conculcado, a mí se me ha maltratado, a mí se me ha perseguido como si yo hubiese sido una dirigente de alto nivel político. A mí se me han hecho cosas que yo ni siquiera le he querido decir por televisión. Pero lo que sí es, hago énfasis realmente, es el tema de los derechos ciudadanos, el tema de transparencia, por eso sometido a Gonzalo para crear un precedente también, por el tema de transparencia con los funcionarios públicos. Es inexplicable el abuso de poder que se ha cometido contra mí y mi empresa. O sea, ha sido un abuso totalmente. Para hacer un briefing corto y que la gente lo entienda,
Coralia fue contratada para iniciar esas investigaciones y esa recaudación de los fondos evadidos al CODIA. La contrata el CODIA, Coralia inicia las investigaciones, inicia los acercamientos, algunas empresas se regulan, algunas empresas pagan, y cuando se destapa la caja de Pandora, entonces el funcionario de turno de obras públicas se compone, se acuerda con el presidente de turno del CODIA y la decisión es sacar a Coralia del juego. Eso, exacto, evidentemente impacta en lo que era el acuerdo, en lo que era el contrato firmado de que Coralia iba a recibir un porcentaje X de los recaudos que su firma pudiera solventar. Al sacar a Coralia, lo que entonces hace es un refugio para que algunos de ellos se regularicen con ese concepto mixto, que cuando iniciaron los proyectos no existía. Entonces se regularizan bajo otra figura y van a renta interna, impuesto interno, y también pagan esa regularización. Lo que Coralia ha demandado, tanto de obras públicas como de las oficinas del Estado que están involucradas, es información que se ha negado Gonzalo Castillo cuando era ministro de Obras Públicas, no se la quiso dar, y los tribunales, en este caso el Tribunal Administrativo, cierto, Coralia, es quien ordena, así lo vimos es ahí en pantalla, darle la información, porque es pública. Correcto. Y entonces, correcto, aún así no la entregan. Entonces, Coralia, no, como recurso final, no le queda otra que también seguir accionando contra el ministro de Obras Públicas de ese entonces, que se negó, pero además que hay algo muy importante, que ya esto no está en el entorno de Coralia Martínez y abocado la firma de Coralia. Es que estamos hablando de un fraude colosal al erario público dominicano, evasión, correcto, de impuestos, una figura, correcto, de asociación de malhechores, porque cuando, correcto, el sector privado... Coalición de funcionarios públicos. Para lacerar el Estado, eso se llama así. Uh-huh. Y entonces Coralia tiene ahora doble titulación. ¿Cuál es? Una persona que está respondiendo a unos intereses, que se siente lacerada por un contrato que hizo con el CODIA, y además una ciudadana, que perdone lo que voy a decir ahora, y tápense los oídos las damas, no le da la gana de dejar eso así y dejar que al Estado, de una manera atropellante, de una manera burlona, se siga lacerando, y ella está accionando tanto de manera privada como de manera pública. Eso es lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que en muchos casos a Coralia se ha intimidado para que pare los avances de eso. Y nosotros, tanto en Enfrentado como en Imagen Pública, tenemos ya casi un año dándole seguimiento a Coralia, dándole a Coralia las aperturas necesarias para que su caso no quede como uno más. Y además hemos estado cerca de Coralia de término profesional, para también que ella sienta que aquí en República Dominicana habemos hombres y mujeres que no estamos contuberniados con la asociación de malhechores que existen en este país, que hay una asociación de buenhechores en la cual está ella, en la cual está Leisa Peguero, en la cual está Daigoró Fabián, en la cual está Desiderio Ruiz y un servidor, que nos negamos a dejar que las cosas sigan pasando así tal cual. Y por eso le exigimos al licenciado Luis Abinader Corona, nuevo presidente a partir del domingo, que este caso que Coralia Martínez ha venido denunciando hace más de un año, tribunal tras tribunal, tribunal tras tribunal, corte tras corte, gastando e invirtiendo, como ustedes lo quieran llamar, dinero de su peculio, que el presidente Luis Abinader le ponga el ojo, porque estamos hablando tal vez, en este caso, del dinero necesario que él requiere para levantar parte de la economía que está en el piso ahora. Lo tienen 3 o 4 por ahí, que se lo han querido coger. Así es. Y hay que recuperarlo. Así es. Claro, Mariano, yo te agradezco muchísimo el apoyo que me has dado desde el día cero, desde ese video que se hizo viral. De verdad que sí. Y al pueblo, sobre todo, que ha sido el... Yo he recibido mensajes increíbles. Aprovecho el momento para darle las gracias a sus seguidores. Mensajes de Dios que oran por mí y por mi caso para que
me mantenga con la fortaleza que he venido demostrando. No ha sido fácil porque cuando tú ves que todas las instituciones te cierran las puertas, o sea, como un espécimen de, vamos a decir, de bloque, que tú al momento piensas que es imposible de romper, pero cuando tú ves que hay miles de personas detrás apoyándote, tú dices, no, yo puedo, y tengo esto a favor, y yo tengo la razón, y esto es así, realmente tú continúas. Yo voy a continuar hasta el final porque, como le dije, ya no es un asunto de dinero, Yo llevo mucho más invertido que lo que mi empresa pudo haberse beneficiado por ese tema. Lo que sí quiero es un precedente ciudadano, que ningún ciudadano se le atropelle como se le ha atropellado a mi persona. Yo soy una, para que todo el mundo también sepa quién es Coralia Martínez. Yo fundo mi empresa con mi propio dinero, echándose adelante caso por caso. Soy una madre soltera, o sea, tengo una hija y tengo gastos y tengo empleados y me he visto sumamente atropellada y perseguida. Esta gente me ha acorralado hasta con clientes y todo tipo de bajezas que hayan podido hacer, incluso hasta con un espécimen de, vamos a decir, cuando se inicia todo esto, increíble, hasta la DGI va a mi oficina como para amedrentarme. Gracias a Dios yo todo he tenido en orden, porque si hubiese tenido algo irregular, ya lo hubiesen hasta sacado. Pero cuando tú caminas correcto y con la verdad, no temes. Lo que sí me preocupa es el tema de mi familia. Mis padres sí no, han estado en contra de todo por mi seguridad, porque han visto que es un gobierno corrupto, el gobierno de Danilo Medina, y también de asesinos. Vemos cómo ya soltaron un asesino, el caso de Junior. O sea, todo esto le trabaja a mi familia, pero yo le he dicho que realmente esa soy yo. O sea, yo soy una persona frontal y clara, y así también me manejo el ejercicio. O sea, la verdad siempre saldrá a flote. Y entiendo que Gonzalo tiene que dar una explicación al pueblo de esas barbaridades, de esas irregularidades, y vemos a la vez también cómo queda la dirección de ética, que debió hace tiempo tomar ese caso y verificar los procedimientos administrativos aplicados allí. Vemos cómo esas instituciones totalmente inoperantes, de gente cobrando sueldos enormes, tanto el director de ética como la gente encargada de denuncias, el propio personal de obras públicas que tenía que investigar, el Departamento de Fiscalización de Obras, ineptos, cobrando un dineral a costa de nosotros. Es algo que te causa realmente trauma, y a cualquier abogada en el ejercicio como yo y mis condiciones o cualidades, realmente te causaría un trauma que tú no quisieras volver a trabajar. Pero qué va, ellos me han dado a mí una fortaleza enorme. ¿Cómo que te dicen que el monstruo te hace más fuerte? Esto ha pasado con Coralia Martínez y yo llevaré esto hasta las últimas consecuencias del lugar, porque no quiero, de verdad, honestamente, que se respeten los derechos de un ciudadano aquí. Ya basta. Y el tema de transparencia tiene que ser 1A. Ya basta de esconder cosas o manejar el Estado como si fueran tus empresas. Eso no va a quedar así. Alexa Figueroa tiene una pregunta. Vamos a darle el tema. Alexa, te he visto. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TV, o televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TV. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite.
contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Juan Carlos, me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, vamos arriba. Viene Multiplay de Win. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Te he visto peleando, Alexa, te felicito. No. Sí, bueno, no, te he visto, wow. Yo quisiera ser como ella realmente. No, ya lo eres, o más. Ya lo eres, o más. No, tú eres más fuerte que yo, créeme que sí. Mira, todo lo que se ha planteado aquí, más que verlo también como un caso de que hay muchos que están diciendo ahí, que se sometan y que caigan, yo creo que es preocupante. Porque tú mencionas instituciones del Estado, tú mencionas el CODIA, mencionas obras públicas, pero mencionas la entidad encargada de recaudación de impuestos. Y mencionabas algo ahorita muy preocupante, que es evasión de impuestos. De que cuando se levantó la voz de alerta, entonces lo que hicieron fue ponerse al día con la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, si no, y ellos apoyarlo y hacer un manto y modificar la ley. Porque mira que yo quiero que tú entiendas, Alexa. Mira lo que yo quiero que tú entiendas para aplatanarte el caso. Porque muchas veces hay que hablar la cosa cruda. Yo recuperé un dinero de unos ladrones. De unos ladrones literal. ¿Tú sabes por qué? Porque había todo un marco jurídico de proyectos de bajo costo donde no pagaban un centavo al fisco. Y cuando Coralia toma los casos, que hace descenso, que manda un notario, que el CODI asume su rol, ¿verdad?, de entidad de carácter público en materia de construcciones, y va allá y usa peritos y hace los levantamientos y dice, no, eso no es bajo costo, esto tiene piscina, esto está a una hora del aeropuerto Punta Cana. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, yo que estoy en la oficina de plano y tú que eres una constructora y va donde mí y somete papelitos ahí diciendo que son bajo costo. Mira, Coralia, pero tú te vas a exonerar de 10 millones. Porque yo te voy a decir algo, eso no fue gratis. Eso hay que investigarlo. Porque es no es verdad que yo voy a levantar una construcción de bajo costo y que nadie mirara para allá. Yo tenía que estar muy asegurada. Porque cuando a Gonzalo se le presiona, yo lo presioné con el CODIA, él tuvo que llamar al del CODIA. Porque a él se le presionó y se le cuestionó. Ahí están las denuncias donde el CODIA denunció, no yo. La plana mayor del CODIA en noviembre 10, 2018 denunció todo eso. Y denunció todas las cartas que se le mandó a Gonzalo.
de eso que diera explicaciones. Entonces, solo que hay que ver ahora cómo todo está entramado. Y la DGI también al verse acorralada, porque hay que ver que la DGI se ve acorralada. Oye, pero yo tengo que hacer mi trabajo. Yo no sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. Es lo que digo, muy grave, porque estamos hablando de evasión de impuestos. Desde que se levantó esa voz de alerta de evasión de impuestos, la evasión de impuestos puede traer muchísimos delitos, incluyendo hasta el propio delito de lavado de activos. Y la evasión de impuestos lleva consecuencias más allá de multas o sanciones, lleva a prisión preventiva. Y entonces yo quiero saber cuáles personas, y cuando tú me estás hablando de evasión de impuestos como esta y de... Mira, la evasión de impuestos no es un delito. Vamos a aclarar algo. La evasión de impuestos no es un delito, sino una... En la sanción en evasión vienen siendo multas. Recuerda que cuando tú tienes un incumplimiento, a ti se te multa o se te colocan moras. Ahora, la defraudación tributaria y lavados de activos, tratando de evadir por otro lado, porque si yo te evado 10 millones de pesos a ti, yo estoy lavando dinero, yo estoy desviando eso. Y falsedad en escritura pública también, o sea, declaraciones que permitieron que se dieran esas situaciones. O sea, mi caso tiene muchas aristas porque envuelve todo tipo de delitos, muchísimas. Entonces, esto hay que profundizarlo. Las nuevas autoridades tienen que tomar esto con carácter de seriedad, completamente. ¿Tú sabes qué es lo preocupante aquí en esto? Que cuando hablamos de este tipo de delitos y con instituciones involucradas, ejemplo, Procuraduría, el Ministerio Público, de la mano de la cabeza, que sería el Procurador General de la República, de inmediato debió de levantar una investigación a todo esto. Hasta darme protección, entonces, inclusive. Exactamente. Entonces, yo quiero saber cuál fue la figura que jugó el Procurador General de la República ante esta denuncia del Código. De inecto. De la DGI. De inecto, de lo que es un total inecto. Un inecto no completamente. Para nada. Tengo sentencia, incluso me archivaron todas las querellas, pero ya tengo sentencia de la Corte Penal, de la tercera sala de la Corte de Apelación, porque yo apelé todas esas resoluciones. Yo no me he rendido. Y ordena a que se investigue todo eso, eso es desfalco. O sea, ¿cuántas sentencias tienes en tus manos? Yo tengo 3 sentencias a favor, ahora mismo. ¿De dónde? Tengo 3 sentencias. Tengo una que tiene que ver con el habeas data en contra del CODIA, porque las acciones contra el Ministerio de Obras Públicas, ellos no quisieron entregarme la resolución donde le hizo la adenda a mi contrato, pero yo tengo todas las acciones y las cartas y resoluciones que eso soporta mi adenda. Y una vez ya apoderado, pues eso ya automáticamente subsana la situación. También tengo otra que ordena el Ministerio de Obras Públicas a entregarme... ¿Perdón? Tengo otra, otra sentencia... Perdón, esas acciones tú las llevaste. Recuerden que el CODIA me apodera. El CODIA firma un contrato conmigo para cobrarle a las constructoras, a los evasores. Pero cuando se descubre que los evasores justificaban el no pago porque tenían una exoneración de obra pública, cosa que es irregular, modifican el contrato de Coralia. Pero ya Coralia tiene una relación contractual. Modifican mi contrato, firman las acciones. Y la resolución siempre queda en archivo vía secretaría. Tú sabes que esos gremios colegiales se manejan por secretaría de actas. Se maneja. Entonces, cuando yo voy a buscar mi resolución de eso, porque me corresponde, no existe, no hay nada. Pero ya yo tenía las acciones firmadas por el presidente ante el TCA, que son acciones por instancia, con hoja impresa de la institución y sellada de la institución y el INCOO, porque acuérdense que son poderes fácticos. Y los tribunales que se apoderan de esas acciones de conflicto de intereses son el TCA. Entonces, todas esas acciones ya estaban ahí. Tengo esa sentencia que ordena que me lo entreguen y también tengo otra que ordena al Ministerio de Obras Públicas que me entregue todo ese listado de las tasaciones, porque hay un tema. La pregunta. Yo quiero saber realmente cuánto se recaudó. Recuerden que el Estado realmente manda que se simplifiquen las cosas.
aunque se vea complejo como un aparato de un reloj, la administración pública todo funciona. Y en realidad todo debe ser simplificado. Obras Públicas maneja todo a nivel nacional. Ellos tienen el centro de poder y tienen toda la información. Simplemente tú pidiéndola accesa a una información donde se paga un proyecto, sea en San Juan, sea en San Francisco Macorís, sea donde sea. ¿Me entienden? Coralia. Hasta ahí. Coralia. Sí, perfecto. Una pregunta, Coralia. Las decisiones del tribunal autorizando que se entregue la información, que se entregue a la doctora Martínez, intuito persona, o que se le entreguen al CODIA, que era la entidad que tú representabas en tu gestión. Ambas sentencias. Primero le gané a favor del CODIA esa sentencia que ordena que le entreguen al CODIA todas esas exoneraciones. Y luego al CODIA también, porque recuerde que el CODIA me ha negado todo, a mí todos. Todos me han negado todo, es increíble. Le entregan la información a otro ciudadano. No es increíble. Y a Coralia no. Yo he podido mostrar pruebas por otros ciudadanos. Cuando tú enfrentas el poder, eso es lo que pasa. Ya tú para ello eres como un ciudadano X con problemas, o como así con coronavirus. Entonces me bloquearon todo. Nadie me ha querido decir, pero ¿qué pasa? Astutamente yo pedí las informaciones, algunas, las poquitas, porque tú sabes que las profundas de pago ellos no se las van a entregar a cualquiera. O sea, ellos sí me llegaron a entregar informaciones que yo presenté en Nuria Piera cuando se cambiaron, pero otra persona las solicitó, no yo. Ya yo sabía que me le iban a denegar por lo que me pasó con el Ministerio de Obras Públicas. Entonces no quise pedirlo a nombre mío en la DGI, efectivamente. Y peor aún, o sea, es realmente penoso cómo Magín cae tan bajo al resguardar estas informaciones. Y se lo digo por aquí, constantemente, porque él estuvo frente de mí, admitió que esos proyectos tenían bloqueo registral. Yo tengo documentos que así lo muestran. Es increíble cómo denuncias con bloqueo. O sea, de por Dios, tú prestarte a negar las informaciones a mi empresa, la cual paga impuestos y tiene derecho a accesar también a la información, que la cual te fue notificada a ti y me fue notificada a mí. Porque algunos proyectos, yo notificar a la DGI, mira, esto es irregular, y al CODIA también asociarse con la DGI, porque hay que mencionar eso. El CODIA fue a la DGI a presentar su formal denuncia y contaron con el apoyo de la DGI. La DGI le entrega información de proyectos, las cuales yo he presentado en el programa de Mariano. Su contrato con el CODIA no tenía ninguna cláusula penal o rescisión individual. ¿No había ninguna penalidad? No tenía ninguna penalidad. Esa también fue una de las debilidades de mi contrato. Precisamente por eso también he estado luchando en los tribunales, porque al no tener una cláusula penal poderosa, que también esas fueron una de las situaciones por las cuales yo pedí a la adenda, porque ya nosotros teníamos un estudio ya profundo del caso y cambió, vamos a decir, un giro 360 grados. Estamos hablando que le estamos cobrando un Ministerio de Estado actos irregulares de la administración, ¿no? Ya las constructoras en esa parte se van a hacer un margen, porque si tú notificas el ente que te está bloqueando y ese ente, que a través de actos mafiosos, nosotros permitimos que se permitiera ese cobro. La naturaleza de su gestión mutó en el camino, porque usted fue contratada para una acción civil de cobro persuasivo o compulsivo, y en el camino se transforma en acciones de carácter penal. Correctamente. Prácticamente nosotros fuimos como un brazo de DGI, pero al CODIA. Y recuerda que nosotros estábamos débiles, porque el CODIA son sanciones morales. La DGI sí te puede bloquear, sí te puede embargar. Tiene la potestad sancionadora, cosa que no tiene el CODIA, es una institución de Estado, y el CODIA es un gremio profesional, o sea, las sanciones son morales, básicamente, ¿no? Coralia, eso quiere decir entonces que por tus gestiones, la DGI logró cobrarle a esas empresas para su regularización, y esa evidencia la han denegado. Te han denegado así la evidencia de que la DGI, fruto de tu denuncia, en la reunión junto con el CODIA y Magín Díaz, director de la DGI,
se disparan las alertas para que a esos proyectos la DGI lo siente y le cobre. Te han denegado esa información, pero también el CODIA te ha denegado la información de aquellos proyectos que ya han pagado y que a ellos le han pagado su tasa del 2 por mil. También es información que han denegado. O sea que hasta cierto punto aquí lo único que te ha tocado y la opción que te han dejado es luchar en los tribunales para volver a destapar esa caja de Pandora que alguien quiere cerrar para que tú no te des cuenta, porque te tienen que pagar un porcentaje de esas gestiones que ya tú hiciste y con también para que tú no te des cuenta, que tú no te des cuenta y lo denuncie, porque aquí no es ya lo cuánto te tienen que pagar a ti es que si te tienen que pagar porque han hecho esas regulaciones es porque han evadido al fisco y eso es lo que también se quiere encubrir. Correctamente. Ay, Fabián. Esa es la parte más importante de todo esto, porque yo fui, o sea, testigo de algo mucho más grande que mi contratación. El cabo suelto fui yo, gracias a Dios no me ha pasado nada, siempre me cuido, Dios me cuida, pero esto es algo, un fraude colosal, algo horrible, donde tú... instituciones del Estado se prestan para este tipo de bajezas. Esto no puede seguir sucediendo, es algo que hay que ponerle un freno, porque vamos a decir que tenemos esas debilidades y de continuar así, eso es un negocio redondo para funcionarios públicos. Porque imagínate tú que de ti dependa que tú me des un permiso, tú me das el permiso y que tú a la vez también me des la exoneración. Recuerda que estamos hablando de construcciones, esto no es algo sencillo. Aquí entra también técnicos. Yo más adelante voy a invitar un técnico al programa Somos Pueblo TV para que explique esas irregularidades en torno a esa permisología. Porque recuerden que el CODIA participa porque dentro de todo ese proceso de construcción entran diferentes entes, Ministerio de Obras Públicas, Ayuntamiento. Tienen que pasar por diferentes procesos. Y Ventanilla Única se crea para agilizar y realmente detronan Ventanilla Única, la distorsionan, la naturaleza de Ventanilla Única, y lo que hacen una serie de atrocidades. Ya la construcción es levantada también, y aparecen de que sin el permiso. Eso no es posible. Eso es contraproducente e ilegal. En el tema de Ventanilla Única, no podían incluir en Ventanilla Única a los ayuntamientos, porque la Ventanilla Única supone un mismo nivel de administración. Entonces, la Ventanilla Única respecto de la tramitación de planos y licencias de construcciones violenta la soberanía, o no la soberanía, perdón, la autonomía de los ayuntamientos. Por eso el famoso decreto del presidente. Es irregular ese decreto. Bueno, por lo menos tuvo la. Mira, tuvieron yo la te voy a explicar por qué. De dejar fuera a los ayuntamientos. Porque eso sí violaba directamente las autonomías municipales. Perdimos la señal. Precisamente viola la autonomía municipal, que es por ley. Entonces, ningún decreto puede estar por encima de una ley. Ese es el principio de la jerarquía de las normas y de las leyes. Ningún decreto, ningún reglamento puede estar por encima de una ley. Entonces, ese decreto que crea el presidente, que creo que fue el decreto 368-2018, algo así, que crea Ventanilla Única, pero ya Ventanilla Única existía en la ley 189-11 para los proyectos de fideicomismo. Para agilizar los procesos. Entonces, crean esta ventanilla también para tapar muchísimas atrocidades, porque crean esa ventanilla para agilizar procesos de medio ambiente, para agilizar procesos de construcciones que tengan que ver con asuntos de alcantarillado, todo ese tema de construcciones grandes del Estado, para crear todo ese proceso de agilizar a través de Ventanilla Única, quizá procesos que se tome meses,
Porque ¿cuánto se toma un proceso que tenga que ver con impacto ambiental? Yo no sé si tú me entiendes. Eso es gravísimo. Ese decreto, el presidente Luis Abinader tiene que detronar eso, tiene que revisar eso. Eso no sirve. Literalmente lo digo, que eso no sirve. Eso es un decreto totalmente ineficiente y ilegal completamente. Y es también ilegal porque excluye a los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen su autonomía y son los únicos que dan los permisos de suelo a través de planeamiento urbano. Entonces, te decía de ventanilla única, que lo que establece la ventanilla única es para unificar, ¿verdad?, todos los procesos. Pero tú tienes que tenerlo, tener contacto y conexiones con esas dependencias y organismos del Estado y unificar todo eso, porque tú eres el eje central, obras públicas. Tú eres el que tiene la jerarquía. Hasta ahí me explico. Agradecemos tu presencia. Por favor, manténnos informados. Tú sabes que este programa, desde el día cero es tuyo. Estamos siempre prestos a que nos informe. Le estamos dando mucho seguimiento a tu caso. Y donde sea que haya que ir contigo, sabes que estamos siempre a tu lado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y Dios, que siempre está con las cosas buenas, y el dominicano de bien, aquellos que son de la Asociación de Buenhechores, pues estaremos contigo. Dios te bendiga y cuídate. Cuídate, mamá. Amén. Un abrazo a todos. Buenas noches. Y claro que sí, lo mantendré al día.